Bien, ahora sí comenzamos a desandar la propuesta periodística de entrevistas de esta jornada de este día miércoles aquí en la capital entrerriana. Y en este primer bloque vamos a dialogar con Lucía Franchi, que es psicóloga, y también con Rocío Esquivel Cuba, que es presidenta de la red peruana de la Universidad Promotoras de Salud, que visitan hoy la ciudad de Paraná, en este caso la última que mencioné. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Lucía, como local, contanos el motivo de tan distinguida visita aquí en la capital. Bueno, nosotras con Rocío estamos trabajando hace bastante tiempo, ella en Perú y nosotros acá desde Paraná, en llevar propuestas para el desarrollo de competencias emocionales a las escuelas, a las familias y a las universidades, que es el trabajo que hace específicamente Rocío. Y en ese marco surgió la posibilidad de que ella nos visite para conocer el programa Sentimenti, que es un programa de educación emocional, con la posibilidad de que ella pueda formarse en este programa y llevarlo también a Perú para capacitar a docentes y profesores de Lima. Usted, en Rocío, es una referente internacional de esto. ¿Es la primera vez que viene a la Argentina? Sí, es la primera vez. La verdad, estoy muy contenta, además, de estar aquí en Paraná, una ciudad muy acogedora. Bueno, ¿y con qué expectativas dentro del campo de la educación emocional? Muchísimas. Creo que tuvimos la suerte de conocernos y hacernos amigas con Lucía en una formación que hemos tenido en educación emocional y bienestar integral. Y a partir de ello empezamos a compartir este sueño de que lo cognitivo hoy en día en las escuelas y en la educación superior no puede ser el pilar principal. Hoy, si no pensamos en ciudadanos y ciudadanas, en realidad que se formen desde sus propios sentimientos, desde sus afectos, lo cognitivo pierde valor. Y creo que eso es lo que venimos sacando adelante en espacios diferentes, ¿no? Lo que se hace en nuestro país, lo que se hace en Argentina, usted como observadora, como referente, como especialista en el tema, ¿es importante? Es muchísimo, pero creo que todavía siguen siendo esfuerzos aislados. Necesitamos mayores compromisos de nuestros gobiernos, y creo que eso compartimos con Lucía, ¿no? Que tanto la educación en Perú como en Argentina todavía no miran la educación emocional en su sentido más amplio, ¿no? Como esa formación transversal que tiene que estar presente para formar mejores personas y lograr que lleven adelante sus sueños, sus proyectos de vida, su propia felicidad, en el sentido más amplio, ¿no? ¿Se podría contar un poco más en detalle en qué consiste la red de universidades? La que yo llevo adelante, la red de universidades promotoras de la salud y el bienestar en Perú, forma parte de una red iberoamericana en la cual se tiene como idea principal el cuidado de los estudiantes y las estudiantes de educación superior para llevar campañas adelante de prevención a nivel de lo que implica su salud física y su salud emocional, ¿no? Y implica además que las universidades estén integradas en un quehacer común, ¿no? Y que no solo se realicen acciones aisladas, sino acciones en el marco del contexto educativo en el cual se desarrollan, mirando las propias necesidades, ¿no? Y el formar parte de una red iberoamericana también nos permite este intercambio de buenas prácticas, porque finalmente a eso debemos apuntar, ¿no? Entonces, ¿qué hace cada uno de los países? ¿Cómo nos miramos de manera relacionada en un objetivo común, ¿no? Y también mirando los ODS, que creo que es algo que también es bien significativo. Lucía, como local, ¿coincide plenamente con lo que dice Rocío? Sí, la realidad es que nosotros siempre decimos que hoy por hoy estamos frente al desafío de que cada vez más las familias y las escuelas necesitamos herramientas para poder acompañar a los niños y a los jóvenes en sus desregulaciones emocionales, en la resolución de conflictos, en la comunicación. Y llamativamente, las últimas investigaciones lo que marcan es que ni en el contexto familiar ni en el escolar, entendiendo la escolaridad en su sentido más amplio, ¿no? Desde el nivel inicial o jardín hasta el secundario, no es ahí donde específicamente se enseña, ¿no? Y sin embargo es el lugar donde estamos más tiempo, ¿sí? Son los dos contextos de socialización primaria. Y usted, como psicóloga, en su consultorio, en sus consultas que tiene habitualmente, ¿nota la ausencia, la falta de educación emocional? Sí, yo creo que, a ver, por un lado entender que las competencias emocionales se desarrollan a lo largo de toda la vida. Sí, hay un autor, un referente en educación emocional que dice, empieza 9 meses antes del nacimiento, es decir, con nuestros propios padres, ¿no? Es decir, que tenemos que trabajar mucho en aprender
a cómo desarrollar estas competencias emocionales. Y eso se aprende. Y si se aprende, alguien lo tiene que enseñar. ¿Qué mejor que la familia y las escuelas, las organizaciones educativas, donde además son las organizaciones donde más desafíos se presentan, de conflictos, de mecanismos de grupo, de problemáticas específicas a tratar? Entonces, bueno, es unir esfuerzos para seguir pensando las mejores formas, las mejores prácticas también en la universidad para poder seguir educando en competencias emocionales. Ahora, le pregunto a los dos como profesionales de esto, ¿no? Uno ve que la educación emocional empieza por casa, empieza con la reflexión de los padres hacia los chicos, pero uno ve que hoy la sociedad está muy dispersa, donde es prioridad, un celular antes que un almuerzo, donde se hable sobre educación, sobre costumbres. ¿Cómo se puede mejorar esto? Le pregunto a usted como referente peruana y a lo mejor que la visión que pasa en Perú, si es la misma que pasa en nuestro país. Sin duda creo que compartimos que la tecnología nos tiene que acompañar, tiene que estar al lado de nosotros, pero no en exceso. Pero no nos tiene que hacer perder el que somos humanos, el que nos podemos mirar a los ojos, el que nos escuchamos de una forma distinta. El que no... La tecnología nos ha traído la inmediatez, que es un problema. Y desde la mirada de la educación emocional es uno de los temas que más se tiene que trabajar, porque te resuelve todo un celular probablemente de manera inmediata, pero en la vida misma están presentes las frustraciones, están presentes otros hechos que nos predisponen a diferentes acciones y que necesitan entonces otra mirada, esa que no te la da la tecnología de manera automática, ¿no? Cuando Lucía hablaba de Rafael Vizquerra como uno de los autores que más ha trabajado este tema, él en algún momento se preguntaba si la inteligencia artificial tenía emociones y se lo ha preguntado. Y la inteligencia artificial no entendía qué cosa era sentir una emoción. Entonces, algo que nos da chance, por así decirlo, en pensar que nosotros, como seres humanos, vamos a seguir presentes, que vamos a tener que aprender. En la educación superior también ya se habla más de habilidades para la vida, esas habilidades que vas formando desde tu trayectoria escolar y llegas a estos espacios en los cuales puedes ser un profesional muy competente, pero con estas habilidades para la vida donde está presente muchas las competencias socioemocionales, ¿no? Y te pregunto a vos, Lucía, como referente local, ¿cómo se puede suplir esto? Porque es una cuestión educativa, emocional, hasta de los padres hacia los hijos, ¿no? Sí, a ver, en relación al uso de dispositivos, sobre todo con niños preadolescentes, es la etapa donde aparecen los primeros celulares y donde nos encontramos con los primeros desafíos. Y en la adolescencia, también nosotros lo que hablamos mucho es de enseñar a gestionar, no solamente el uso del dispositivo en relación a tiempos y momentos, sino también a las emociones y a las situaciones que se van generando a través del uso del dispositivo. Yo creo que eso nos implica a todos los que somos adultos una responsabilidad enorme y a los que ocupamos momentos bastante más amplios para el trabajo con los chicos, mucho más. ¿Sí? La escuela, por ejemplo, tiene un lugar súper relevante y hoy por hoy muchas materias, desde jardín hasta el secundario, tocan temas tecnológicos, inclusive tenemos materias como TIC, computación, y ahí también se puede transversalizar todo lo que tiene que ver con la cultura del cuidado, la resolución de conflictos en el uso de dispositivos, la regulación emocional en relación al uso de dispositivos. ¿Qué es lo más importante que debería llevarse a Perú, Isa, en base a tu experiencia local sobre educación emocional? Bueno, nosotros les estamos mostrando en el Colegio Michelangelo cómo funciona un programa completo, ¿no? De educación emocional. Creo que lo que ella se va a llevar, que estoy convencida, es conocer cómo nosotros aplicamos la educación emocional, no como algo aislado, sino como parte de el ser y estar de nuestros alumnos dentro de la escuela. ¿Sí? Mientras ellos aprenden lo que tienen que aprender en un colegio, sociales, naturales, inglés, matemática, pero se puede transversalizar educación emocional. Que en realidad educación emocional no es nada más ni nada menos que trabajar en esta coherencia entre cómo sentimos, pensamos y actuamos. ¿Y qué te llevas tú a Perú de esta experiencia que estás viviendo y que lo vas a completar? Yo creo que lo primero es que no es una memorización de contenidos. Y eso para mí es fundamental. Yo capacito docentes de educación regular en Perú. Y la verdad es la vivencia misma y el carisma de toda una escuela que aprendió a trabajar
desde su esencia la educación emocional como un eje transversal y que lo vive en todo momento, desde que uno llega. Y eso, la verdad, para mí es maravilloso. Bueno, Lucía y Rocío, les agradezco el testimonio, las puertas siempre están abiertas y ojalá sea un éxito, sobre todo para tu experiencia de llevar a Perú lo que es la sociedad de Paraná y cómo se trabajan estos aspectos. De todas maneras, sí. Gracias por tu visita y que sea un éxito. Muchísimas gracias. Gracias también por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Hacemos un alto en la información, vamos a ir con una muy breve pausa y tras la misma vamos a tener más invitados y también les recordamos que luego vamos a tener la transmisión en vivo, tanto de la misa como de la procesión de San Cayetano aquí en la capital entrerriana. Pausa, ya venimos. El 11, Radio Stream 98.7, donde ves y escuchas todas las voces. Todas. El 11, Radio Stream. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, los mejores equipos de impresión, servicio de venta o alquiler, además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, Paraguay 135, teléfono 422-5740. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil El 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El 11, estés donde estés, siempre. Si vas a pintar, pinturas para el hogar, obra e industria, membranas líquidas y asfálticas, látex lavables e impermeables. Tenemos todo lo que necesitas. Avenida Ramírez, esquina Saraví, frente a la terminal de ómnibus.
Bien, seguimos en entrevistas y en este bloque vamos a hablar con un grupo de organizadores de un importante evento que se va a realizar este 9 de agosto aquí en la ciudad de Paraná, que tiene que ver con la artritis reumatoidea. Con tal motivo, nos visitan aquí en nuestros estudios Mabel Cisternas, que es presidenta de la Asociación AMAR, y Andrea Maidana, que es de la Asociación Ayuda Mutual a los Enfermos de Artritis Reumatoidea. Mabel y Andrea, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Mabel, cuéntenos, o Andrea, ¿en qué consiste estas jornadas que tendrán lugar el próximo 9 de agosto? Bueno, esta jornada es una jornada de educación a pacientes con enfermedades reumáticas. El objetivo de esta jornada es educar al paciente, sensibilizar, para que el paciente sea un paciente informado, ¿no? Sea un paciente informado, va a ser responsable de sus tratamientos y de esa manera no va a llegar a tener una discapacidad en el futuro. O sea, es concientizar, ¿no? De eso se tratan las jornadas. Estas jornadas las venimos haciendo ya en el 2018, arrancaron la provincia de Tucumán y Arif, que es de Santiago del Estero, y bueno, fue una jornada muy exitosa. Y después, bueno, vino la pandemia y como que nos frenó. Nosotros pertenecemos a una alianza federal, la cual compone 20 grupos en la República Argentina y hay 4 en formación. Estos grupos están divididos por zonas y las jornadas pues se realizan por zona. En esta oportunidad sería la zona Mesopotamia. Trabajamos en conjunto en esta oportunidad con AMAR Misiones y queremos incorporar también a Santa Fe, que en la actualidad no hay grupos de pacientes, bueno, pero la idea es que también tengan un grupo de contención. Lo que hacemos nosotros es contener a los pacientes. Bueno, y esta jornada es la segunda que se hace en esta zona. El año pasado se realizó en Misiones y bueno, este año nos tocó a nosotros ser los locales, ¿no? Y bueno, la verdad que tuvimos muy buena respuesta. Hasta ahora tenemos ya inscripto casi 80 pacientes. ¿Quiénes pueden participar de esta jornada, además de estos 80 que ya se han inscripto? Público en general. Público en general está abierto esta jornada. Para aquellos que se quieran interiorizar del tema, que para si tienen algún familiar o uno mismo para saber, es... ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, nosotros habíamos puesto en las redes sociales un link y después un QR y bueno, por ese medio se han inscripto y también tenemos las redes sociales AMAR Entre Ríos y el Instagram también AMAR Entre Ríos y bueno, las provincias que vienen porque nos van a acompañar los grupos de los AMARES de la Argentina. En esta oportunidad va a venir San Juan, Misiones, Buenos Aires, Salta, San Luis, Córdoba. Así que estuvimos trabajando mucho también para poder recibir y hospedar a mucha gente. ¿Cuáles son los síntomas básicos de la artritis? Y los síntomas, o sea, uno empieza por ahí con adormecimiento, cansancio, rigidez matinal. Muchas veces la gente por ahí no le da importancia y bueno, es como que... Y se ya va a pasar. Nosotros lo ideal siempre le decimos a las personas que empiezan con estos síntomas es concurrir a un médico, si es posible a un reumatólogo, si no a un clínico para hacerse los estudios. Porque si esto se puede llegar a prevenir, llegar a una discapacidad, si en el periodo de 6 meses uno ya logra tener un tratamiento adecuado para esta enfermedad, para que la enfermedad no siga avanzando y bueno, dañe nuestros órganos. Si bien la artritis es una enfermedad autoinmune que nos ataca las articulaciones, si no es tratada a tiempo, puede comprometer los órganos. A veces, claro, tiene muchas complicaciones, a veces, no todos los casos son iguales, le pregunto a Andrea, pero ¿puede traer complicaciones si uno no lo toma a tiempo? Sí, puede traer complicaciones en lo laboral, en lo físico. Porque muchas veces se nos ataca y no concurrimos al médico porque, como dijo Mabel, esto por ahí lo dejamos pasar, pero es importante por eso, al primer síntoma, ir a un médico y hacer los análisis correspondientes porque te frustra esto si no se toma tiempo.
porque uno piensa que no va a salir adelante, que todo se le acaba, todo, y no es así. Con un tratamiento adecuado uno puede salir adelante. Hay que estar atento, Mabel, a los primeros síntomas de aquellos que no tienen ninguna manifestación previamente. Sí. Y que sería, y recordarle a la comunidad cuáles son esos síntomas, porque muchas veces, a veces uno no le da importancia a veces a un dolor, una molestia, claro. y por allí empiezan los problemas. Exacto, como te dije anteriormente, rigidez, se adormecen las manos, uno siente cansancio, por ahí algunos tienen caída de cabello. Son bastante varios los motivos, sí. ¿No? A mí, por ejemplo, comenzó con los pies, yo no podía caminar, me costaba pisar. Y bueno, primero concurrí a un traumatólogo pensando que era problema de los pies. Y bueno, o sea, y en ese transcurso yo cada vez estaba peor. Y por ahí el traumatólogo a veces no te da un diagnóstico, porque uno ante estos síntomas tiene que concurrir a un reumatólogo, que es el especialista en esta patología, que son patologías autoinmunes. El mismo sistema inmunológico ataca a nuestro propio cuerpo. Y también lo asociamos nosotros con lo emocional, por eso nosotros trabajamos el tema de las emociones en los grupos con un psicólogo que nos ayuda un poco a superar la situación. Desde el punto de vista emocional, le pregunto, Andrea, ¿la persona se bajonea, viene, tal vez no se motiva a enfrentar la vida? Sí, tal cual. Sí, es así, la persona siente que todo no va a poder, entonces se bajonea. Que todo lo supera, ¿no? Sí, exactamente, es así. Para eso se hace este tipo de reuniones, este tipo de encuentros, también entre otras cosas para fortalecer estas cuestiones, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, y también a veces uno piensa que es una enfermedad de viejo, decían antes cuando uno decía, tiene reuma. Pero no, la artritis es una enfermedad que ataca más a las mujeres entre los 20 y los 40 años. Eso no quiere decir que gente más grande no pueda... Que no lo tenga. O también en niños está la artritis idiopática juvenil. Muchas veces en los niños, por ejemplo, el niño empieza a tener dolores en las piernitas y, bueno, y dicen, está creciendo, y le restan importancia. Entonces, ante esos síntomas, cuando persisten, hay que estar atento. Recordamos entonces en el final el lugar y la hora en que comienza esta jornada el próximo 9 de agosto. Bueno, el 9 de agosto estaremos en el CPC, el Centro Provincial de Convenciones. Arrancaremos a las 9 horas y hasta las 14 horas aproximadamente. Sí, van a haber varios médicos disertantes. Así que bueno, va a estar muy interesante. Y el cierre va a ser un broche de oro, decimos nosotros, porque una paciente ha hecho una poesía identificando lo que significa la artritis. Y bueno, un bailarín va a representar lo que uno siente como paciente, ¿no? Bueno, Mabel y Andrea, gracias por venir y las puertas siempre están abiertas. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir esto. Gracias por también contarnos toda la información que tienen. Restan 3 minutos para la hora 15:30 y antes de transmitir y compartir con ustedes la misa de San Cayetano y la procesión, vamos a ir con uno de los móviles a la sede del IAFA, donde está Damián Malatesta, para conocer los resultados de la tómbola matutina. Damián, buenas tardes, te vemos y escuchamos. Desde la sala de sorteos de IAFA llegamos con los 20 números favorecidos en el sorteo de la tómbola matutina, Lotería de Entre Ríos. Con nosotros la escribana Mayra Mendoza para confirmar el primer premio en el día de hoy. Escribana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Confirmo que el primer premio de este sorteo corresponde al número 4748-4748. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ahora repaso los 20 números que ya aparecen en pantalla. Lo confirmaba la escribana, primer premio 4748. ...95, tercero 3.271, cuarto 6.109, quinto 9.913, sexto 2.172, séptimo 3.304, octavo 6.267, noveno 3.241, décimo 9.813, undécimo premio 2.316,
duodécimo 1.359, décimo tercer premio 9.467, décimo cuarto 1.062, décimo quinto 5.979, décimo sexto 2.640, décimo séptimo 7.013, décimo octavo 9.409, décimo noveno 7.203, vigésimo y último 2.283. Reiteramos, primer premio en el sorteo de tómbola matutina, Lotería de Entre Ríos, 4.748, 4.748. Si quieres jugar online, es el juego oficial. Garantía de ganar. YaFastPlay.bet.ar. Compulsivamente perjudicial para la salud, solo para mayores de 18 años. Bien, 15:31 en esta propuesta periodística de este día miércoles. Vamos a ir ahora allá al barrio San Cayetano, donde está Bárbara Brunetti, para transmitir y compartir con ustedes la misa y la procesión en esta jornada tan especial de 7 de agosto. Barbie, te vemos y escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Ustedes pueden observar cómo en estos minutos se está realizando la preparación de...